María Virginia Doatzuaren sortze garbiaren eguneko irakurgaiak une erabakigarria aitatzen deuzku. Jainkoaren eta bere herriaren arteko hartu emoren historian. Une erabakigarria da baita be ongiak txarkeriren aurka dauan borrokan. Jainkoak jatzi egin gura dau gugaz bat egin, gure gizatasuna bere egin. Mundu honetan egon badagoan, baina zoritxarrez arriskuan dan ontasunaren alde konprometitzeko erada. Nuestro evangelio habla de una mujer poderosa, capaz de cambiar la historia. Lo refleja hoy San Anselmo en el oficio de lecturas, en un bello juego de paradojas. Dios lo creó todo, pero María engendró a Dios. Dios, que hizo todas las cosas, se rehizo a sí mismo en María. El que pudo crear de la nada, quiso rehacer todo con María. Porque Dios engendró a aquel por quien todo fue hecho, y María dio a luz a aquel por quien todo fue salvado. Bellas palabras que hablan de una mujer excepcional. Pero toda esta grandeza llega del modo más sorprendente, de la mano de una joven en una oscura aldea desconocida, en la escondida respuesta de una a una extraña propuesta de Dios. Todo es inesperado, todo es sorprendente, pero esa respuesta confiada de María ponía toda la historia en una nueva luz. Y así empezó el camino de Jesús entre nosotros, en el vientre de una mujer sencilla y pobre. El que iba a vivir sin pecado eligió a María, la única criatura sin pecado y por eso inmaculada. El Evangelio de hoy la describe como llena de gracia, o de otro modo, como aquella en la que nunca hubo sombra de mal. Y así lo cree y lo celebra la comunidad cristiana. Ese sí de María es absoluto, es para toda la vida y es sin condiciones. Es un sí callado, pero con un peso enorme, un sí humilde, que vence a muchos noes soberbios, un sí fiel que nos libera de tantas dudas y de tantas confusiones, un sí disponible que derriba el orgullo de sabios y de poderosos. También nuestra historia, la vuestra, la mía se hace de síes, de noes y muchas veces de respuestas ambiguas. A menudo preferimos no definirnos y nos quedamos en veremos, nos hacemos los locos, hacemos como que no entendemos. Hoy vosotros, Chomin y Jaime, decís sí, un sí a vivir de manera diferente. No es un sí improvisado, porque es el resultado de un largo proceso de discernimiento. No es locura, aunque para muchos pueda parecer cosa de locos eso del celibato, eso de entregar la vida como servicio, eso de aceptar la ley de alguien que es diferente a nuestros propios deseos. No es desatino, porque este sí, aunque sea sorprendente, está basado en una experiencia fuerte de Dios y solamente es valioso en la medida en que está construido sobre esa experiencia de Dios, en una relación de cercanía, de confianza con el Señor que llega en carne mortal para convertirse en el amigo del camino que puede acompañar como ningún otro. Vuestro sí no es un sí, pero el famoso sí, Señor, pero que pone condiciones y al ser medio que sí y medio que no, impide el crecimiento espiritual. Es una ley de hierro que solo hay crecimiento espiritual, crecimiento humano, cuando hay algo de salto en el vacío, no al abismo negro, sino en entrega confiada a aquel que sabemos que está ahí para dar sentido profundo al salto. Hoy vuestro sí es sincero, es generoso, pero es también inevitablemente arriesgado,
Porque cuando las personas decimos sí de verdad en esta circunstancia vuestra de hoy o en cualquier otra que realmente nos compromete y nos compromete de por vida, no sabemos exactamente lo que estamos diciendo en el sentido de que nadie sabe exactamente lo que vaya a suceder. Vuestro sí al ministerio diaconal va a tener mil consecuencias, va a tener mil implicaciones, va a tener efectos que ni vosotros ni nadie hoy puede conocer en detalle. Decir sí a Dios es siempre perder el control. Bienvenidos al tren de la confianza, a un tren cuyo itinerario os va a llevar por estaciones sorprendentes, pero que pido a Dios, y creo que en esto estamos todos unidos hoy, vayan a confirmar el valor, el sentido profundo de este paso que hoy estáis dando. Eso sí, en esta no estáis solos. En este sí están detrás vuestras familias, que os quieren felices en el camino que habéis elegido. Está ciertamente la comunidad del seminario que os ha acompañado durante años. Está la gente que os ha conocido en parroquias y en ambientes diversos, que ha podido apreciar vuestras cualidades. Está la comunidad diocesana que se alegra por vuestra valentía, por este sí generoso, por vuestro deseo sincero de servir en medio de esta sociedad vasca, sirviendo a Cristo y a la Iglesia. Sorionekoak jainkoaren hitza entzun eta beteten dabenak, dinosku Lukasek bere liburuan. Maria sorionekoa da jainkoaren proposamena entzun eta bere bizitzan onartu egiten daualako. Andra Mariaren baiezko seguru, ausart eta beteak beste ezer baino hobeto baieztatzen da eta islatzen dau bere izate organ bakia. Maria jainkoaren ama da, baina aurretik jainkoaren ikasle. Emakume sinistedun bihurtzen dauan erantzun eskuzabalaren ondorioa da bere bihotz garbi garbia. Nosotros no somos inmaculados, aunque alguien ha comentado ahí en la sacristía que si hay que elegir aquí entre los que se pueden acercar un poco a eso del nacer sin pecado original, igual son estos dos que vamos a ordenar hoy, pero igual es demasiado, ¿eh? Y no quiero ciertamente ir demasiado lejos en la comparación. Pero ciertamente no somos inmaculados como María, pero sí que podemos pedir todos los días, y os invito a hacerlo, vivir con un corazón cada vez más limpio. El sí de María, el sí entregado de tantas mujeres y de tantos hombres en la Iglesia, rejuvenece a quien los dan, primero, y luego al conjunto de la comunidad. Hoy lo dais vosotros y pido a Dios que salgáis de esta catedral rejuvenecidos con el ministerio diaconal. Y seguro que gracias a vosotros, gracias a vuestros síes de hoy, todos vamos a salir de aquí también un poco más jóvenes, un poco más renovados, más fortalecidos. El Adviento, en este Adviento Dios espera nuestro sí sin medias tintas. Cada uno sabe exactamente qué es lo que le puede estar pidiendo. Respondamos diciendo con convicción, hágase en mí tu voluntad. Este es el sí de hoy, el sí de siempre. El sí que se concreta de distintos modos en cada persona, en cada momento, en cada circunstancia de la vida. Y que hoy os constituye a vosotros como diáconos con todas las consecuencias. María Inmaculada, ayúdanos a decir sí a lo que Dios nos pide a cada uno, cada día.